Parece más japonés o chinés, sí, ¿no? Sí. Año 2750 del tiempo antiguo. Existía entonces en las proximidades del río Eufrates una pujante ciudad murada. Uruk pousaba su sombra sobre las costas de hombres, mujeres y crianzas forzados a realizar trabajos extenuantes y a soportar los abusos de un rey tiránico. Aquel día alguien gritó una ciudadela. ¡Gilgamesh! ¡Desafíote! ¿Quién? ¿Quién osaba desafiar al poderoso rey de Uruk? ¡O filho dos deuses! ¡Velo como un sol y valiente como la tempestad!